Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a empezar la segunda conferencia de esta jornada. Esta tarde escucharemos a Herman Vermeulen, que desde 1985 es el líder de la Sociedad Teosófica de Point Loma. Ya sabéis que hay tres líneas de movimiento teosófico y en Point Loma él es el que ocupa el lugar que nosotros tenemos como presidenta internacional. Y ellos son líderes. Entonces es el octavo líder dentro, desde Blavatsky. Herman Vermeulen es ingeniero aeronáutico y ha trabajado en la Oficina Europea Espacial durante su carrera profesional. Y lleva pues esto, casi 50 años ocupándose del trabajo teosófico en Point Loma. Esta tarde nos hablará de la función espiritual del arte y del diseño, visto desde el punto de vista teosófico. Y estoy segura de que, igual que esta mañana, saldremos con la boca abierta de todas las cosas que nos irá indicando para que para nosotros probablemente serán novedades importantes. Así que, thank you very much, Herman, for being here, and all yours. Thank you. So, in the first place, I'd like to thank you to invite me over here for this lecture. Por primero todo quería agradeceros el que me hayáis invitado para daros esta conferencia. And in the second place, I will... So in the second place, I'd like to ask you to raise your hand or make your question if I am not clear and you are not able to follow me. En segundo lugar, os quería pedir que levantéis la mano, que hagáis señales si hay algo que no entendáis bien o que yo no he explicado bien. Because I really like to have on the end of my lecture that you really understand what I try to present to you. Porque claro que como objetivo de mi conferencia lo que quiero es que comprendáis lo que os quiero transmitir. This lecture I have made last year in the Netherlands and also for other places like Germany and so on. Esta conferencia la hice el año pasado para Holanda y para otros sitios donde también la he impartido. And there is one thing I think what is very good for you to know. Y hay una cosa que es muy importante que quería que supierais. That in art, in the Netherlands, and in German, and in France, there was always a very strong interconnection. Que entre los tres países que ha citado, Francia, Holanda y Alemania, hay una interconexión muy importante, muy muy fuerte. Especially when Theosophy was coming alive in Europe in, let's say, 1900. Y que eso especialmente en la época cuando empezó la teosofía en Europa, por el año 1900. Was it for a lot of artists a very fundamental idea to study and to follow? Que para muchos artistas fue una idea fundamental para estudiar y para desarrollar, refiriéndose a la teosofía. So I will give you a lot of examples for very well-known painters while having theosophical ideas. Que os voy a dar varios ejemplos de pintores famosos que desarrollaron ideas teosóficas en su arte. A couple of them are really members of the Theosophical Society in that time. Un par de ellos llegaron a ser miembros de la Sociedad Teosófica. Yeah. And in that time in Amsterdam we had a Theosophical Lodge. Y en esa época teníamos una rama de teosofía en Amsterdam. Yeah. Only for artists, architects. Solamente para artistas, arquitectos. Yeah. Because they say we like to study in the light of our work, of designing things, of painting things, expressing things, and so on. So they make their own study of theosophical ideas. Sí, que hicieron pues como un taller de desarrollar las ideas teosóficas y aplicarlas en sus artes y por eso se reunían. And you will surprise how many famous artists have their hands in the theosophy. Y os sorprenderéis de ver cuántos artistas famosos
estuvieron en contacto con la teosofía. Not all will express that. No todos lo admitieron. Yeah. But a lot, like Mondrian and so, are really doing this. Yeah? Pero otros como Mondrian y otros sí que lo expresaron. Yeah. Okay. Let's start with the first one. What is about this spiritual function of art and design? What do we like to expect from this? ¿Qué es lo que queremos expresar con acerca de esta función espiritual en el arte y en el diseño? Yeah. I'd like to see to show you that in good design there are a number of basic principles always. Que en el, lo que os quiero transmitir es que en el buen diseño siempre hay unos principios que están allí. Yeah. And it doesn't matter from which time you take the art. Y no importa de qué tiempo venga esa arte. Yeah. For instance, this one is a very old one. That is something like more than 34,000 years old. Nowadays we can call it very modern. Pues que por ejemplo esa que acaba de señalar es muy vieja, 34,000 años, pero muy actual también. And of course you see some type of paintings what was very popular, the realists. Los realistas, se acaba de señalar. This one you should know very by heart. Este tendréis que saber, se refiere a Picasso. Don't give the answer. Oh, sorry. This is looking like Mondrian, but it is not Mondrian, it is from Duisburg. Guy, they work very close together. Este es un pintor parecido a Mondrian, no es Mondrian. Es, can repeat the name of the painter? Van Duisburg. Van Duisburg. Yeah. Perfect. This is Mondrian. Este es Mondrian. Kandinsky. Kandinsky. And this is Vermeer, a very famous Dutch painter. Vermeer, un pintor holandés muy famoso. Yeah. And this is what is called the view on Delft. The view on Delft. The view. Una vista sobre Delft, yeah. Una ciudad Delft de Holanda. Delft is a very famous old university city from 1500 something on. Yeah. Sí, una ciudad universitaria ya desde el siglo XV. Yeah. So we have to work out together. What is the criteria if we start to look to something what is called art and it is really fulfilling that idea? Yeah? Bueno, que son, entonces lo que vamos a tratar ahora es cuáles son los criterios de evaluación para evaluar el arte y si ese arte pues los cumple. So from theosophical point of view, and that is important. Desde el punto de vista teosófico, esto es muy importante. We say art have to make us bigger and more universal. El arte nos tiene que hacer crecer y ser más universales. Yeah. If you go to the common ideas about art, they say it has to give me a good feeling. Yeah. Si vamos a la idea común que se tiene acerca del arte, dicen nos tiene que dar una buena sensación, ¿no? Una buena percepción. But from the theosophical point of view, we are really very specific, and we want to say, okay, it has to make us more goody, more in the direction of goody Atman. Yeah. Pero claro, desde el punto de vista teosófico, vamos más allá, buscamos elevación, nos tiene que hacer más búdicos, más átmicos. ¿No? Yeah. So it should stimulate the higher part in us, the more universal. Que nos tiene que estimular lo más elevado, lo más universal en nosotros. So from this point of view, you can say that every artist needs inspiration. Que desde este punto de vista, cada artista necesita inspiración. Yeah. And what inspiration is, that is the following part. Y lo que inspiración es lo siguiente. Yeah. And that is something very important. So on the end of my this part, I will ask you if I was clear and you have understood. Y esto es muy importante lo que va a seguir, así que cuando acabe la exposición voy a preguntar si lo habéis entendido bien. Yeah. So the question is, where is that inspiration coming from? ¿De dónde viene esta inspiración? Yeah. As theosophists, we know that we are composed beings. We have our characteristics, not only the physical, but the astral and the vital, the pranas, we have manos, we have buddhi, and so on. Yeah. Sí, bueno, nosotros sabemos que desde el punto de vista teosófico somos seres compuestos de diferentes cuerpos, vital, pránico, átmico, búdico, etc. Yeah. Astral, so. But we have then to deal with a
visible part and the invisible part. Entonces tiene que ver con la parte visible y la parte invisible. Yeah. Like there are many layers around our Earth. Nowadays, in science, in physics, we all recognize that there is a lot of things around the Earth what we are not seeing. Sí, que incluso la ciencia moderna dice que hay en la Tierra muchas capas, que diferentes capas que conforman la Tierra. Que no son visibles. Que no son visibles. For instance, while we are sitting here, there is many electromagnetic waves going through this room. For our smartphones and all that type of things. Sí, como por ejemplo ahora con nuestros teléfonos móviles y así hay muchas ondas electromagnéticas que están por la habilitación, pero no las vemos. Yeah. And you need a special instrument to receive that information. Y necesitamos un instrumento especial para recibir esa información en esas ondas. That is also with art. Con el arte sucede exactamente lo mismo. With that difference is that you are not able to buy it, but you have to develop yourself. Con una diferencia que no en el arte no la compras, tienes que desarrollarlo tú mismo. So we have to deal with a hierarchical structure of visible and invisible planes. Entonces tenemos que tratar con unos planos visibles, unos planos invisibles. Yeah. And the way it works is this, and I have that made in Spanish as well. Y tal como funciona, tal como sigue, lo he traducido al español. Lo que uno recibe del exterior en el camino de la transferencia de ideas, del pensamiento, es simplemente el estímulo externo o estímulo que despierta la vibración interna que se prepara para la recepción de la luz de dentro de él. This is a very important part. Esto es muy importante. HPB write an article. Blavatsky escribió un artículo acerca de esto. And if you want to read it, you can find it in Collected Writings, Volume 4. Y si lo queréis leer, está en las colecciones de sus escritos, Collection 4, ¿no? Yeah. Colección 4. Yeah. And now I will try to explain to you what he is saying there. Y ahora voy a tratar de explicar lo que ella dice en ese artículo. Yeah. And GDP, says the Brugger, is using this information as well. Y esta es de Brugger. De Brugger utilice también esta información. Because he say this way of communication is a very general. So it is not only in art, but it is in speaking with each other, that is with writing in each other. So it is applying all the interactions we have between beings. Sí, que es un informe que esto que va a exponer ahora es aplicable no solamente al arte, sino en todos los campos en el que interactuamos, en la comunicación, cuando hablamos, etcétera, etcétera. So this is what you certainly will recognize. Esto lo reconoceréis. Yeah. The sevenfold. Las siete capas. Yeah. So I think. You start the physical, then the emotional, the vital, the desire, the intellect, the intuition, and the inspiration. La capa física, el emocional, la vital, el deseo, intelecto, intuición, inspiración. So, the good thing is that we have to realize that all ideas, ideal images, the archetypes, are coming from this higher plane. Sí, que lo que tenemos que darnos cuenta es que todas las imágenes de ideas, que son arquetipos o imágenes originales, vienen de la misma galería o colección de imágenes cósmicas. Yeah. And the archetype, sometimes we call that in theosophy the universal laws. En teosofía, arquetipo también la llamamos leyes universales. Yeah. And the archetypes structure, like elements as the father, the mother, the son, we know them all. Y algunos estructuras de arquetipos como el padre, la madre, el hijo. That is in art also a very important thing. Eso también explica en el arte una cosa muy importante. So what you see then on a lower level.
en los planos inferiores. Yeah. So in this area, we start by symbolist, by symbolic ideas, to represent the archetypes from a higher level. Sí, con ideas simbólicas representamos esos arquetipos en lo alto, en lo superior. And then they are transferred to the lower level, to the astral line. Y entonces son transformados y pasados a la luz del astral. So if you take the secret doctrine and you see the stanzas, Blavatsky explained them with circles, dots, lines, and so on. That is an example of symbolism from archetypes. Sí, si vemos los estándares, el simbolismo, que están esas figuras geométricas básicas, el punto, el círculo, y Blavatsky las explica. So then you see that the process is from here to here in symbolism, and then we start in our brain to build a personal impression of it. Entonces la veis que el proceso va de arriba para abajo, y entonces abajo de todo en nuestro cerebro humano construimos una visión de ello. Yeah. So if I ask you, what is the meaning of the circle and the point in the secret doctrine? Si yo os preguntara cuál es la significación del símbolo del círculo y del punto, we have all a personal implementation of it. Cada uno de nosotros tendría una impresión, una opinión sobre ello. Yeah. And if we study longer and longer, y si lo estudiamos más y más, that impression becomes for us more clear. Esa impresión se vuelve más clara. And if someone asks, can you explain what it means? Y si alguien os preguntara entonces, ¿qué significa? Yeah. It can happen that we are not able to answer it because we were never trained to transform that idea in words. Sí, podría suceder que fuerais incapaces de expresarlo porque quizás no estáis entrenados a expresar en palabras esa imagen mental que tenéis del símbolo. So, then you see already the difficulty in the definition what is real art. Entonces ya veis la dificultad de definir lo que es realmente el arte. HPB, yes, used this diagram in that article to make to give an explanation how the process is going from recognizing art or something more important. Sí, en este artículo que os he mencionado antes, Blavatsky utiliza este diagrama para explicar cómo funciona el arte. So I have to fulfill. So I have to hold. Sorry. Okay. So I hope that you're able to see the blues going up. Espero que veáis las flechas azules que van subiendo para arriba. And the orange going down, but it is not very clear, I see. Las rojas que empiezan de arriba también van para abajo, quizá no las veis tan claro. So here comes a very important process. Ahora explico un proceso muy importante. We look in the outer world. Miramos el mundo exterior. Yeah. With our senses. Con nuestros eyes, sentidos. Ears, taste, ojos, gusto, touch. Yeah. And so you receive an impression. Recibimos una impresión. Yeah. And then that impression we lift up to the emotion. Y entonces esa percepción la elevamos a una emoción. Yeah. So we give a little bit of a type of an emotional label with it, yeah?
le ponemos una etiqueta emocional a esa impresión, yeah, esa percepción. And that is what we do with the vitality. Y eso es lo que hacemos en la vitalidad. With the desire, the kama. Hacemos lo mismo, hacemos con el deseo. And then we start to do something with the intellect. Entonces hacemos algo con el intelecto. And then it is coming here on the, let's say, intuition and inspiration. Entonces nos vamos al nivel de intuición y de inspiración. The important part, what is Blavatsky telling us, if you are very well trained, this is going very smoothly. And then, in your own, let's say, intuition, when it is developed, you are easily able to get the higher impression, what is coming from here, active in yourself. Sí, lo que explica Blavatsky es que esto fluye de una manera muy, muy suave para arriba y que entonces generas las impresiones que tienes en el mundo físico, las trasladas al mundo de la intuición, de la inspiración, y eres capaz de construir allí algo que luego puede bajar hacia abajo. And this is a very important process, because if we are not trained, if this up is not trained and we are not able to digest the higher aspect out of what we are receiving. Porque esto es muy importante, porque si no estamos entrenados allí arriba a digerir esas impresiones que hacemos elevar desde el mundo físico hasta allí, then we get a situation that we see something, art, and then we say, it is nothing doing anything to me. Entonces caemos en situaciones en las que en el nivel físico y emocional vemos algo, pero no nos dice nada. No vemos el arte que hay detrás de esas percepciones. So what I like to say in here is that to be able to find art and to give it the right value and the right intention. Y lo que estoy diciendo es que para percibir, apreciar el arte y dar la percepción correcta y la intuición correcta que inspira. That is what we have to get. Or used to it, or we have to train ourselves. Y tenemos que acostumbrarnos a ello y entrenarnos a ello, si no, no sucede. And that is, in principle, nothing new. But that makes the interpretation of art very individual. Bueno, eso quizá no es algo nuevo, pero hace que la interpretación del arte sea un proceso individual. Because a lot of people are not able to get it much higher than on the best intellectual part. Porque mucha gente no son capaces de elevar esas percepciones más allá del nivel intelectual. So they will never wake up their own intuition or their own inspiration. Y no son capaces de despertar su nivel de intuición y de inspiración. So, and then of course, some people like this, other people like that. There's a great variety in all type of paintings. Algunos son así, otros son así. En música tienes una gran variedad de interpretadores. Lo mismo en la pintura. So that means that sometimes you need a very long time before you are able to give a certain value to art. Entonces esto quiere decir que a veces se necesita mucho tiempo para dar valor al arte. If you study Plato, si estudiamos Plato, Platón, then you will read that he is very critical of artists. Entonces, si lo estudiarais, veríamos que era muy crítico con el arte. And special in the Republic, in the Politeia. Especialmente en su obra La República, la Politeia. He said you have to keep them away from you people. Dice que el arte no se tiene que los exponer. Artistas. Ah, los artistas, ¿no? Sí, los vale, los artistas no se tienen que mezclar con la gente. And he's very clear, and I think we are now able to understand what he tries to say. He's saying a lot of dead people are making opinions. Porque mucha gente hace da opiniones. So that means a very personal interpretation of the value of some art or performances. Que son interpretaciones muy personales sobre la opinión del valor que tiene esa obra artística.
because they were never able to go really to the intuitional and the inspirational level. Y dan esas opiniones sin haber sido capaces de haber ido al mundo intuitivo y de inspiración. He's very critical on the very famous writer Homerus. Es muy crítico, por ejemplo, con Homero, el famoso escritor. You have to keep that away. Yeah. Y que no se mezcla con el artista. Why? Because a lot of people are not able to read Homerus and see the symbolism in it. Porque mucha gente no es capaz de leer Homero y ver todo el simbolismo que hay detrás de sus obras. And if you are able to see the symbolism in it, then you can understand what Homerus trying to say. Porque entonces si fueran capaces de ver todo el simbolismo que hay detrás de los escritos de Homero, verían todo lo que él intentaba transmitir. So let's see what an artist has to do. Vamos a ver lo que un artista tiene que hacer. I show you a structure of art what I have created myself. Voy a enseñar un aspecto de arte. You see I'm in a beginner state. Una obra que la he hecho. Yeah? So this is what I try to explain a little bit more in what we have seen in the other diagram. There is an archetype. Hay un arquetipo. Yeah? Something very beautiful. Algo muy, muy, muy bonito. Yeah? The artist receives this idea. El artista recibe esa idea, ese arquetipo. So he has to activate it in himself. Lo tiene que activar en él mismo. And then, of course, he has the challenge to find material, paint, paper, whatever, yeah, to express it. Entonces tiene que retarse a sí mismo encontrar los materiales adecuados para plasmar esa idea que ha percibido. Yeah. And then someone passing by, me for instance in this case, yeah. I look to it. Entonces pasa alguien por ahí, por ejemplo yo mismo, y mira lo que está pintando. So then I have to interpret it. Entonces tengo que interpretarlo. Yeah? And that can be very special according to my training. Yeah? Sí, y eso puede ser muy especial, depende de mi entrenamiento mental, ¿no? Mi adiestramiento mental. Yeah. Special this painting because nothing is on it. Yeah? Nothing is on it. Especialmente en esta obra porque aquí todavía no ha pintado nada. Yeah. Okay, now a little bit more. Ahora vamos a ser un poco más teosóficos. La idea. Yeah? Can be one of the seven. Puede estar. Puede estar uno de estos siete principios. Yeah? If it is very inspirational. Si fuera muy inspiracional esa idea. It can be super abstract. Podría ser super abstracto. Yeah? Then the artist, when he has this idea. Have the challenge to do that super abstract idea, express it over here. Entonces el reto que tiene el artista es que esa idea super abstracta la tiene que plasmar ahí, en el lienzo. Yeah. And then he is working very hard. Entonces, he makes his sketches. Va haciendo borradores, trabaja duro. Yeah. And then on the end, he makes something. Y al final sale algo. Yeah. Not all like Van Gogh were able to do it just four on a day, four painting on a day. No como de Gogh. Van Gogh. Ah, Van Gogh. Okay, la pronuncia la holandesa y no. You pronounce it your way. Y entonces era capaz de pintar cuatro pinturas en un día. Quizás no con esa producción. Some people takes a year for it, yeah. Algunos les lleva un año. So, and then you see. The process from the observer is also sitting in the seven. Sí, entonces el observador que está mirando la obra que está creando, pues también tiene sus siete capas de percepción. But there is a very important thing, what for us as theosophists is much easier to understand. Hay algo muy importante que nosotros como teósofos podemos comprender muy bien. Yeah. That is, if the painting of the painter is receiving this idea. Si es que la pintura del pintor está recibiendo esa idea que acaba de señalar. He is not only putting it here on the canvas.
que no solamente lo está poniendo en el lienzo, but in the same time, yes, he creates or on intellectual or intuition or inspiration images in the astral light. Que en la luz astral está poniendo imágenes bien en un nivel intelectual, en un nivel de intuición o en un nivel de inspiración. Yeah. Al mismo tiempo. And that is very important because if I am the observer, what will I receive from that painting? Porque esto es muy importante, porque si yo soy el observador, ¿qué estoy recibiendo de esas pinturas? Yeah. If it is a very good painting, I will just need it to look on this canvas. Si es una muy buena pintura, mucha calidad, solamente necesito mirar al lienzo. Yeah. That helps me to put my receiver, to open my receiver. Y que eso ayudará a mi receptor a que se abra. Yeah. Also on these levels. También en los niveles estos superiores. And then I get much more impressions than only the visual with my senses. Y entonces recibo muchas más impresiones que no solamente con mis sensores físicos a nivel visual. Yeah. So this is a very important idea. Is this clear? Esto es una idea muy importante. ¿Está claro? That means that if we go to an exhibition and we had in the morning a heavy quarrel with someone and we go to the exhibition, maybe we will never able to receive any higher ideas from that art. Si esto quiere decir, por ejemplo, que si hemos tenido una discusión muy fuerte con alguien y después vamos a una exposición, pues quizá no estaremos abiertos a percibir ese nivel alto de las obras, yeah, que vamos a ver. Or if you are very tired, o si estás muy cansado, can better stay at home. Mejor quizá quedarse en casa. Yeah. You will see it, but you are too tired to get inspired by it. Yeah? Lo verás, pero estarás demasiado cansado para dejarte inspirar por la obra. So this is a very important idea to realize that we are receivers and transmitters. And transmitting on the same time. Que es muy importante esta idea central, que somos receptores, pero también somos emisores, porque emitimos. Yeah. So that means that if we are very positive by looking on the canvas and we get a higher ideas and we are able to amplify them to make them stronger. Que si, por ejemplo, estamos en una actitud muy positiva y miramos al lienzo y transmitimos esa positividad, entonces las impresiones que recibimos las elevamos. Yeah. Then you get the situation that the people say, this is an exhibition you have to see. Entonces, dices, esta es una exposición que tienes que ver. Es fabulosa. Yeah. And then you are more motivated to go there, yeah? Y entonces estás más motivado para ir. So, what has the painter to do? What do we have to do to get inspired? ¿Qué tenemos que hacer para inspirarnos, yeah, para que el pintor se inspire? Yeah, that means open us our elements to receive the higher inspiration. What can coming from? I don't will say that every art, what we call art, is having the higher inspiration behind it. No estoy diciendo que cada arte tenga la inspiración más elevada detrás de ella, pero para inspirarnos tenemos que abrirnos a esa actitud de inspiración. Yeah. For instance, sometimes you see in the Netherlands art what is made based on, let's say, cutting meat and killing animals and so on. That is not something that will inspire me at all. Yeah. Bueno, por ejemplo, en Holanda alguna vez se puede ver algo que llaman arte, pero para él no le inspira en absoluto cortando carne y cosas así, que para él no es inspirar. Okay, we forget that. So, the big question is, can art be judged objectively? Yeah? La gran cuestión es, ¿puede el arte ser juzgado objetivamente? So, I think you should be able by now to answer that for yourself. Creo que ahora ya seis capaces de contestar por vosotros mismos. Yeah. So that means that you have to know yourself
Esto quiere decir que os tenéis que conocer a vosotros mismos. To understand why you like it or you don't like it. Para comprender por qué os gusta o no os gusta la obra. So that is an important thing. So we are our own limitation, yeah? Nosotros somos nuestra propia limitación. For the people that likes to make art, there is always the question, can I have inspiration? For the people who has to make the art. Para la gente que tiene the painter, the writer, yeah? Para el creador de la obra, para el artista, siempre está la pregunta, la inspiración. ¿Puede o no puede de dónde recibimos? Ah, ¿De dónde va a venir la inspiración? Yeah. Exactly. So when I have to write for our magazine a type of editorial, cuando tengo para mi revista es que escribir un editorial, and I have no idea what I have to write, y no tengo ni idea de lo que tengo, de lo que voy a escribir, it takes me a couple of days. It has no use to sit behind the computer because all what I will generate is rubbish. Yeah. Me lleva un par de días y no tiene ningún sentido sentarme delante del ordenador si no estoy inspirado porque solamente tendré que tirar todo lo que escriba. Yeah. And when I have an idea, y cuando tengo una idea, then I'm a very, let's say, technical guy. I start to make a first a mind map. Bueno, que cuando tengo una idea yo soy muy técnico y at first I make a mind map. Ah, entonces hace como un mapa mental. Yeah. So I put all the elements in it what I have to address in that piece of. Entonces pongo todos los elementos que tengo que tocar en ese escrito, en ese mapa mental. And then it is useful to start writing. Y entonces eso me va muy bien para empezar a escribir. There was a very famous case in the time of the impressionist in Paris. Un caso muy famoso en el periodo impresionista en París. Yeah. That artist was very well known to make on a Chinese way cats. Un artista que era muy reconocido por hacer borradores sketch de estilo chino. Yeah, with a few lines. Just con muy pocas líneas. Yeah. So an older guy, rich, ordered a painting of a cat. Y alguien le pasa un pedido para una obra. But he has to pay him in advance. Pero tiene que pagar por adelantado. Yeah. So when he was waiting and waiting, espera y espera, he was not getting his painting. Y no llegaba la obra. And every time he asked the painter, when do I get my cat? Y entonces iba contactando al artista, bueno, ¿cuándo me mandarás la obra? Yeah. And then after one year, después de un año, he sees the artist again. Se encuentra con el artista nuevamente. Have you made my cat? No. ¿Has hecho ya mi obra? No. I want to have my cat, he said. Okay, come with me. Quiero tenerla. Pues venga, ven conmigo. He puts canvas on it. Pone el lienzo ahí. He takes his brush. Coge in the ink. Pone el pincel, lo moja en la pintura. And in 5 minutes, he makes a cat. Y en 5 minutos hace el sketch. And then he gives it to that guy. Y se lo da. And then he said, "That guy, is that the reason that I pay you this big amount of money for it?" Dice, hombre, te he pagado mucho dinero. You make it in 5 minutes. Lo has hecho en 5 minutos. Yeah. And he said, "No, that's not true. I was working the whole year on it." No, esto no es verdad. Contesta, he estado todo el año trabajando en ello. Yeah. So you have to develop that idea and to mentally translate this idea in lines. Will you be able to make something? If someone sees this, wow, that is beautiful. Entonces eso es un proceso, esa idea, trasladarla, traducirla a unas líneas y plasmarlas en un lienzo, es un proceso largo, puede ser largo. Something like this. Algo como esto. Yeah. A horse. Esto es un caballo. But just a few lines. Pero muy pocas líneas. For me, there is nothing missing. Para mí no falta nada. Yeah. Because it activates in my thinking my ideal image of the horse. Porque en mi mente activa mi ideal de caballo. Yeah. There is no details what takes me away from the archetype picture of a horse. No hay detalles que me distraigan de la esencia, del arquetipo de caballo que tengo yo. Yeah. So, and this is a very important idea. Esto es una idea muy importante. Yeah.
yourself. But you see, a lot of artists do it on their way. Pero como veréis, muchos artistas lo hacen cada uno a su manera. Yeah. Surat. Serrat. Yeah. He does with all Surat. Dots. 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 Puntillista con puntos. And Jok and I, we were in Saint-Tropez for a holiday. Not in Saint-Tropez itself, far away from it, but we were in Saint-Tropez. And there is a very small museum, and this painting is on the wall. Estuvimos una vez en unas vacaciones cerca de Saint-Tropez y hay un museo allí y en una de las paredes está expuesto esta obra. Yeah. And it is beside the painting there is a window. Al lado hay una ventana, al lado de la pintura, una ventana. The painting was made in the same room. La pintura the same room. The painting was made in the same room. La pintura estaba hecha en la misma habitación. And the painting was besides the window. Y la pintura estaba al lado de la ventana. From a distance, you are not able to see what is the painting, what is the window. Desde la distancia no podías distinguir lo que era la pintura y lo que era la ventana. Yeah. And if you go to the painting with all the dots, you can say this is an illusion. Y si vas a la pintura, te acercas a la pintura y ves, empiezas a distinguir todos los puntitos, dices esto es una ilusión, ilusión óptica. But it calls up the same reality as the window. Pero ha capturado en con esos puntitos la misma realidad que se veía por la ventana. Yeah. For me. Para él. Yeah. Maybe not for someone else. Quizás no para otra persona. Very realistic. Muy realista. Yeah. Another way of expressing dimensions and distances. Yeah. Otra manera, perdón. Yeah. Is this the Chinese painting? Sí. Otra manera de expresar distancias y dimensiones son esta pintura china. Yeah. We are used to draw in 2D or 2.5D and we build in a type of depth and distances and so on. They do it on another way. Nosotros estamos acostumbrados a pintar en dos dimensiones o dos dimensiones y media. Ellos lo hacen de otra manera. And Mondrian was seeing in south of the Netherlands, in Zeeland, the ocean and what we called a pier, just a dive into the sea. Yeah? Sí, que Montreal, del sur de Holanda, en un lugar llamado Zeeland, veían el mar y un dique, una escollera, ¿no? Que se metía en el mar de otra manera. Yeah. So this is the dike. Esto es la escollera. And this is our the waves. Y esto son el otro eran las olas. Yeah. So Mondrian, and I will come back on that later, was saying that you should only use the archetype figures. Mondrian decía que solamente hay que utilizar las figuras arquetípicas. Yeah. Later in his periods, yeah, in his life. Eso en los periodos posteriores. Yeah. And then he said there are two fundamental archetypes lines, that is the horizontal and the vertical. Bueno, que hay fundamentalmente dos tipos de líneas arquetípicas, las horizontales y las verticales. So if you want to have a little bit more idea about beauty, si queréis tener un poco más de ideas acerca de la belleza, yeah, then we come to the conclusion, and from theosophical point of view, very understandable, is that it is beauty is determined by ratios, by in relation by nature. Yeah? Sí, que si queremos entonces comprender lo que es belleza desde un punto de vista más teosófico, la belleza viene determinada por proporciones. Yeah. Because we say we have general laws in the universe. Porque tenemos leyes universales en el universo. And they should be reflected on the lower levels in the manifestation as well. Y que tienen que ser reflejadas en los niveles más bajos. Yeah. And then of course a very famous one is the golden ratio. La proporción áurea es muy famosa de entre estas proporciones. Like this. La espiral de Fibonacci. Yeah. Mm-hmm. And then you see that nowadays
there are a lot of things we used that are also based on the same ratios. Y entonces hoy en día utilizamos muchos diseños que se basan en esta proporción áurea. Yeah. And if we look in nature, we will find it back in this type of figures we see, and in this. So we find the ratios of the general laws back in all type of details. Y encontramos en la naturaleza, en el cosmos, las mismas formas, espirales. And you see by a lot of artists, they start to use these basic ideas as well. Y muchos artistas pues también han adoptado estas ideas básicas. Yeah. If you buy a modern camera, si compras una cámara moderna, now you can switch on in your finder or on the display on the back. En la pantalla puedes escoger. Yeah. Lines what are according to the golden ratio, and then you know that you have to adjust your camera and the image on that particular lines to get a good composition. Sí, algunas cámaras te dan esta opción de escoger líneas de acuerdo con la proporción áurea y entonces escoges el enfoque perfecto. This is an example of one of the architects that used the golden ratio very extensively, and he divided the human figure in this ratio. Is it an artist that Le Corbusier, architect? No, Le Corbusier, architect. Yeah. Es un arquitecto, un artista, arquitecto que utilizó mucho las proporciones áureas y entonces hizo el diseño de la proporción del cuerpo perfecto. Yeah. And he calls it the modular. Y lo llamó así, the modular. And he say everything in a house should be built according to these ratios. Y todo lo que se diseña en una casa tiene que cumplir esta proporción áurea. So this is then, for instance, the height of the door. Esto es, por ejemplo, la altura de la puerta. Yeah. And so everything in the house should be built according to that ideas. Yeah. Y todo lo que se diseña en la casa tiene que cumplir esa idea arquetípica de la proporción. If you go to a country like Japan, si vais a un país como Japón, yeah, you will see that the old designs are built according to small square mats. Que todos los veréis que todos los diseños son como pequeños cuadritos. Yeah. And everything, the roofs and the walls and the doors, everything is based on that ratio. Yeah. Y que todas las proporciones de las puertas, todo va guardando esas proporciones. Yeah. So an extreme. How do you say that? Designs involved on that particular ratios. Entonces el diseño está basado en esas proporciones particulares. Yeah. And this is one of the flats that was designed by Le Corbusier. Esto es uno de los flats. Pisos. Ah, piso, a flats, okay. A pisos que diseñó Le Corbusier, sí, el arquitecto que se ha citado antes. And if we look by Blavatsky, what he is saying about design, then we all know that if you start to study the secret doctrine, that space is a very important element. Sí, que Blavatsky en la doctrina secreta dice que el espacio es un elemento muy importante. Yeah. And it is not empty. Y que no está vacío. Yeah. According to a lot of other science people, theosophy say space is not empty. Hey, en contra de muchas opiniones, los teosofos siempre han dicho desde el principio que el espacio está. Yeah, it is full with life. Está lleno de vida. Maybe not visible. Quizá no se ve. But it is there. So if you have to deal with space, yeah, está allí. Así que si tenéis que tratar con espacio, you should also take in account what is in fact happening in that space. También tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo en ese espacio. And this is just a par examples that you find back in other traditions, the same element of space, only called with different names like ether and so on, yeah, the cosmic waters. Yeah. Son ejemplos de otras tradiciones donde también cita este concepto del espacio no vacío,
como por ejemplo las aguas cósmicas, la casa, el éter. This is a very nice saying about design, that is coming from Lao Tse. Es una, dicho, una proverbio de Lao Tse, muy, muy bonito, muy inspirador. And then he says something, and I hope that you are able to translate it a little bit compact. The five colors blinds the eye. Los cinco colores enciegan el ojo. Enciegan el ojo. And that means that if you are too much concentrated on your eye and your senses, si estás demasiado concentrado en tus ojos y en tus sentidos, you miss the point of the inspiration. En tal caso no captas el motivo de la inspiración. And that is true for the five tones, the sounds. Y esto es verdad para los cinco tonos y para los cinco gustos. And also the five flavors. Y para los cinco gustos. Okay. So that means that if you are overemphasized and too much concentrated on the outer signals coming in, you miss the inspiration and the deeper meaning. Esto quiere decir que estamos demasiado concentrados en lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, no percibimos entonces la parte inspiracional de esas impresiones. One of, for me, the most beautiful spaces I have ever seen. Uno para mí, uno de los espacios más bonitos que jamás he visitado, is the Pantheon in Rome. Es el Panteón de Roma. For me it is very beautiful. Para mí es muy bonito. If you are coming there and you are a part of that sphere, si tú entras allí y te sientes parte de esa esfera, it is an old Roman holy place. Es un lugar romano sagrado. And it is later on it is taken by the church. Y que luego fue tomado por la iglesia. Still, if you are there, you really sense that there is something in that space that makes it holy. Y todavía, o sea, a pesar de ello, de tanto tiempo, si tú estás situado ahí dentro, percibes que hay algo sagrado. So here, another picture from the ceiling. Otra foto tomada del techo. So, if you see, special in the old time, where art was coming from, we will see that art is always functional. Si miramos el arte de donde viene, especialmente desde el origen, el arte es funcional. Yeah, because it likes to bring you in that higher mood. Yeah. Porque quiere llevarte a ese modo superior. Yeah. So that is the universality, Que el arte venía de la universalidad. Yeah. And tries to emphasize and wake it up in yourself. Y intenta despertar en ti. Yeah. And if you're the Nike, you can see it nowadays in Paris. Esta es la estatua de Nike, se puede visitar en París. It's coming from the mystery schools, the Samothrace. Viene de las escuelas mistéricas, Samothrace. And this is the expression of a being initiated and is becoming higher than his personality. Y es una imagen de un ser que se inspira y que se eleva. Iniciado. Iniciada, exacto, y que se eleva. And nowadays some people are really searching, where is that head? Y hoy hay gente que está buscando dónde está la cabeza. Because it is never found over there. Porque nunca se ha encontrado. But we from theosophical background knows that this is a way of expressing someone what was really initiated above the personality, above the personal level. Pero para una visión teosófica esto es una manera de mostrar que se estaba elevándose por encima de la personalidad. Iniciándose. Por encima de la personalidad. This is also very popular. Esto es muy conocido también. This is from the Renaissance, Italy. El Renacimiento italiano.
Botticelli. Botticelli. And this is the birth of Venus. Es el pájaro de Venus. El nacimiento. Ah, the birth. El nacimiento de Venus. Yeah. And nobody knows what the real meaning is of this painting. Y nadie sabe realmente cuál es el significado de esta pintura. Yeah. From theosophical point of view, you see the sea, the astral. You see Venus, what is standing for the higher manas. Desde un punto de vista teosófico se ve el agua, el astral y Fires. Yeah. And then you see Venus. Yeah. And then you see that all elementals like wind and air and water are involved in it. Que están todos los elementos involucrados, el viento, el agua. Yeah. So from our point of view, we are able to give an interpretation. Yeah. Desde nuestro punto de vista podemos dar una interpretación. Yeah. And if you compare this painting with the time it was made, 1500 or so. Y si tenemos en cuenta que estas pinturas fueron hechas en el 1500, yes, menos. It is from a tremendous, beautiful coloring picture. Es una obra muy con mucho color, mucho colorido. Yeah. The other paintings in the same museum, they're all black and deep brown, etc., etc. Todas las pinturas en el mismo museo que se puede visitar son todas de la misma época, todas son grises, negras. Yeah. So, another example of expressing something and higher meaning. This is from Piet Mondrian. Este es Piet Mondrian, otra manera de expresar lo elevado. He expressed here three stages of consciousness. Aquí expresa tres estadios de conciencia. Yeah, that is the first death. Yeah. Primero es la muerte. Yeah, the Devachani period. El periodo devachánico. El periodo devachánico. Devachánico. The moment before reborn. Devachánico y el momento antes de renacer. Yeah. So you see, there is a lot of theosophical teachings that help us to understand what is going on. Que hay muchos estudios teosóficos que nos ayudan a comprender mejor las obras. If it is coming to shaping space, si se trata ahora de darle forma al espacio, yeah, then you will see that Blavatsky is very positive. Podemos ver que Blavatsky es muy positiva. For Vitruvius Pollio. Por Vitruvius Pollio. Yeah. He is an old Roman architect. Era un arquitecto romano. And he published his rules for shaping space. Que publicó sus reglas para dar forma al espacio. Yeah. In a number of documents. En varios documentos. You find them easily on the internet. Los podéis encontrar muy fácilmente en internet. The only problem you have. El único problema es que. If you start to read it, y si lo empezáis a leer, that you will come to the conclusion that the translation from Latin to English is really drying out theosophical ideas. Y llegaréis a la conclusión de que la traducción del latín al inglés dry clean, I call it always. Se está cargando, exacto, yeah. todas las ideas teosóficas que hay detrás. Because nowadays, if an architect starts to read it from Vitruvius Pollio, yeah, they have a problem. What is the use of astronomy or astrologic elements in designing a building? Entonces, porque si un arquitecto contemporáneo leyera esas reglas, diría, bueno, ¿qué tiene que ver la astronomía y la astrología con el diseño? Because they have no clue what in fact for information, what for radiation, what for energy is coming to Earth, yeah? Sí, porque no tienen idea de qué tipo de radiación, qué tipo de energía viene a la Tierra. Yeah. And if you speak about music, yeah, they think about music, but you should more think in rhythm. A building can have a rhythm by repeating
certain room sizes or double the room sizes and so on. Yeah? Por ejemplo, en música, pues también pueden hacerse la misma pregunta, pero la, detrás de la música está el ritmo, y entonces repites un espacio varias veces de acuerdo con un ritmo en una construcción. And if they see arithmetic, they think that we have to do with calculations. Y si vemos aritmética, un arquitecto contemporáneo pensará en hacer números, cálculos. But we have to do with the theory of numbers. Pero tenemos que hacer con la teoría de los números. So you see that the information is there, but we don't understand it anymore. La información está allí, pero no la entendemos. So if he wants to come to design, and we have to make a type of a definition, we should really say that it is really spiritual elements make concrete for us. Si tenemos que decir una definición acerca de diseño, es que la espiritualidad la hacemos en cosas concretas. Yeah. So that means what I have called it solidified. Yeah. Lo que he llamado aquí solidificar la espiritualidad. Condensed. Yeah. Condensar la espiritualidad. Yeah. So that it is really becoming something. Yeah. Para que la espiritualidad se convierta en algo. Yeah. So that means that if we want to do that, we have to take in account all the theosophical laws what we have learned in the secret doctrines and many other good publications. Bueno, que si queremos hacer eso, entonces tenemos que tener en cuenta todas las leyes tal como se describen en la doctrina secreta y en otras obras. Yeah. And then you see that that is the cosmic ratio, the cosmic movement, the harmony of spheres. Yeah. Sí, entonces vemos que estamos hablando de la proporción cósmica, del movimiento cósmico, de la armonía de las esferas. Yeah. And in the Netherlands, yeah, is the Theosophical Lodge in Amsterdam, the Vahana. Está, y en Amsterdam está la logia teosófica Vahana. And they study their discipline, art, architecture, and what is it, statues and all the type of expressions, in the light of all the Theosophical publications, based on these three elements. Bueno, y allí la actividad que hacen pues es escultores, pintores, etcétera, estudian su arte desde estas tres leyes que acabo de citar. Yeah. And out of these activities was come a small group, what is called the style. De esta actividad surgió este grupo, the style. Yeah. They start to work on how to express this type of fundamental ideas in a number of guidelines, if you have to make a painting, if you have to do some writing, poetry or whatever. Yeah. Entonces que esta, de este grupo surgió unas guías, yeah, unos manuales, yeah, para en las artes plásticas o de escritura, poesía, reflejar cómo reflejar estas ideas. Yeah. And that group, the style, had a very strong contact with Bauhaus. Y este grupo, the style, tenía un contacto muy próximo con Bauhaus. Yeah. So in that time, in the 1910-20s, Berlin and German were very advanced in all this type of activities. En esa época, estoy hablando de 1910-1920, Berlín estaba muy avanzado en todo este tipo de movimientos. It is a surprise because if you look in that period in Germany, they had a lot of problems. Es sorprendente porque en esa época Alemania atravesaba por muchos problemas. Yeah. They had the First World War. Había acabado la Primera Guerra Mundial. And still there was a small group working on this type of ideas and expressions. Y aún durante la Primera Guerra Mundial había este pequeño grupo trabajando en estas ideas. And Bauhaus was becoming a center of design and art. Yeah. Y Bauhaus se convirtió en un centro de diseño y arte. Yeah. Because the style group and Bauhaus saying that art should be really useful,
real art is useful. La idea central que tenían es que el verdadero arte tiene que tener una aplicación, tiene que poder utilizarse. It's not something for just nice, no, it should really useful. So they designed chairs, houses and all this what you can think of, Sí, que no, el arte no tenía que ser solamente algo bonito, tenía que ser algo que tuviera una utilidad y por eso diseñaban cosas útiles, sillas, mesas, muebles, etc. And later on, because Bauhaus was closed in 1933. Bauhaus fue, lo cerraron en 1933. Yeah. A lot of 1933. And a lot of, let's say, teachers and art people working in Bauhaus were going to the United States. Y muchos de los artistas que trabajaban en Bauhaus emigraron a Estados Unidos. In the 50s, in the late 1950s. En la década de los 50. They started a new school with that same idea in Ulm. Empezaron una Niels School, una nueva escuela en Ulm, sí. So that is the place where Einstein was born. Yeah. En el sitio donde nació Einstein. And there, one of the students over there was a guy called Dieter Rams. Y uno de los estudiantes que trabajó allí, Dieter Rams. And he bring the ideas of that school in 10 rules. Y él es conocido porque las reglas de esa escuela las plasmó en 10 reglas. Yeah. And these rules are still alive nowadays. Y todavía son válidas hoy. Yeah. If you take, for instance, the iPhone from Apple. Si por ejemplo cogéis el iPhone de Apple. Is based on these 10 rules. Está basado en estas 10 reglas. Yeah. So, you see a little bit what he coming from, yeah? Así veis un poco de dónde viene. So what I like to do now, first ask if you have questions. Lo primero que quería saber es si tenéis preguntas. And then I will show you a number of artists what was really working on theosophical basis. Y de seguidamente de las preguntas os mostraré a varios artistas que trabajan basados en ideas teosóficas. I will first show you a general idea. Primero os enseñaré una idea general. This is from Piet Mondrian. Esto es de Piet Mondrian. Yeah. Mondrian. And it is just a pencil drawing. Esto es un lápiz. Yeah. Dibujo lápiz. Made in very much in details. Hecho con mucho detalle. Yeah. And later on he was making this painting of it. Y entonces encima de él pintó esto. And here you can see one of the things he tries to do. First, he was very open and said, "Everything of my art, I have it from the Sheikh Drosti." Pero aquí podéis ver un poco lo que quería hacer lo primero. De todo, saber que dijo que todo lo que surge de mi arte surge de la doctrina secreta. He said, "When you start to paint after sunset, then just according for the nature of the light on that moment, all details drops away." Cuando empiezas a pintar después de la puesta del sol, todos los detalles que no son esenciales para mi pintura se desvanecen. Yeah. And what stays? That is the archetype of the tree in this case. Y lo que permanece, lo que se puede percibir en la penumbra, es el arquetipo de la figura, en este caso uno de los árboles, esta obra concreta. So there's just by dimming the light, takes all the details away, and only the, let's say, the fundamental lines stays. A través de atenuar la luz, solamente permanecen lo esencial de las figuras, los arquetípicos, el arquetipo de la figura. Here's another example of him. Esto es otro ejemplo suyo también. Yeah. And much later in his life, he starts to, this is a city with the church over here. Yes. Una ciudad con una iglesia. Yeah. And then this is the small city in Zeeland, Domburg. Una ciudad en un lugar llamado Zeeland, en Holanda. So then you see an example that good art don't need a lot of details.
el buen arte, un buen ejemplo de que el buen arte no necesita muchos detalles. So then you see that if you are well trained, that you can express yourself very much with just a few lines and a few, let's say, colors. Si estás bien adiestrado, con muy pocas líneas, muy pocos colores, puedes expresar mucho. Yeah. I think Piet Mondrian was taking this quite extreme. Piet Mondrian. Bueno, Piet Mondrian lo llevó a un extremo. Esto. Yeah. He said horizontal lines, vertical lines. Líneas horizontales, líneas verticales, decía. Yeah. And only prime colors. Y solamente colores primarios. Yeah. Red, yellow, blue. El rojo, el amarillo y el azul. Yeah. So, and he tries to express all the ideas he had with these principles. Y intentaba expresar todas sus ideas con estos simples principios. Okay, so far as now, if you have questions, please. Entonces, hasta aquí hemos llegado, momento de preguntas. Yeah. ¿Cómo podríamos o qué podríamos hacer si hay algo que se puede hacer en nuestras casas? Tenemos muchos objetos, pero no están las cosas ordenadas bajo el tipo de número free o ordenamiento más coherente. She's asking what would you advise to do in our houses, because our houses are not made with these golden proportions and so on. Yeah, well, I think you should do a heavily renovation. Una renovación a fondo. Well, yeah, you're absolutely right, because the golden ratio, if we take our paper designs, no golden ratio. Sí, pues, this is the square out of two, yeah? Sí, sí, es una pregunta muy válida porque escogemos el papel que utilizamos y no guarda, por ejemplo, la proporción. It is a typical German design. Esto es típico diseño alemán. Okay, this length is, let's say, doubling the size is doubling the shortest, yeah? Que un lado es el doble que el otro. Yeah. So, there you have a point, of course. I can only answer this from my own point of taste. Yeah. Sí, este es un punto muy válido el que preguntas y puedo solamente responderte desde mi gusto personal. Yeah. I show you already the Pantheon in Rome. Ya te he enseñado el Panteón de Roma. El Panteón de Roma, sí. Yeah. In itself is an absolute simple design. En sí mismo es un diseño muy simple. Yeah. So for me, the more details, the more disturbing the general idea. Para mí, cuanto más detalles, más estás perturbando la idea simple, la idea original. Yeah. So if you look then in designs of houses, si miras, por ejemplo, diseños de casas, then you have what is called minimalism. Hay el minimalismo. Yeah. That is something what appeals to me. Es algo que a mí me atrae. Yeah. Our living room was very much according to that idea. Nuestra sala de estar responde mucho a esta idea de minimalismo. Yeah. But all the years we work for Theosophy, we are bringing in all more books and more stuff and so on. Yeah. Pero con muchos años de estar en la Teosofía hemos traído libros y cosas. So now we step a little bit away from all our ideal shape. Y ahora nos hemos apartado de esa idea minimalista. Yeah. But then, of course, you should realize that is something what is really dependent how you're thinking and how your, let's say, your intellect, your body is developed. Pero esto siempre es una cosa que depende de tu manera de pensar, de tu body, de tu intuición. Yeah. So, to give you an idea how I think about this type of things is that, for me, Theosophy is very simple. Para mí la teosofía es muy simple. Yeah. Because there are one universal law.
Porque hay una ley universal. Yeah. And that is all the things what he explains is based on that universal principle. Y todo lo que Lina Blavatsky nos enseñó surge de esta ley universal. Yeah. And that is easy to understand. Y esto es fácil de comprender. Yeah. If you go in details, si vas a los detalles, and you want to cover all the personal free will of all the individuals, y quieres atender a todas las voluntades, opiniones de cada individuo, yeah, it becomes complex. Entonces empezamos con la complejidad. Yeah. So for me the only way is details away, general line first. Para mí entonces el camino es detalles fuera, centrarse en las líneas básicas. Yeah. So that is, and that of course is your own individual responsibility. How do you want to shape your house? Al final es tu responsabilidad individual. ¿Cómo, qué forma le quieres dar a tu casa? Okay. Once I was in a nice house in The Hague, an old one. Una vez estuve en una casa muy bonita, una casa vieja en La Haya. And I was entering big room. Y entré en una habitación muy grande. I was really getting breathing problems. Y tuve problemas de respiración. Not because it was so dirty, but everywhere on the wall were paintings and what is it built? What built is that? Statues and all this and icons over here. That, my God, all the impressions. Yeah, it makes you mad. Entonces empecé a tener estos problemas de respiratorios, pero no porque hubiera polvo en el ambiente, sino porque la habitación estaba cargada con tantas pinturas, estatuas. Yeah. And that you have to tune according to your own taste, of course, in accordance with your partner. Yeah. Esto, por supuesto, tienes que diseñarlo de acuerdo con tu gusto y, claro, por supuesto, de tu compañero. Yeah. So. El proceso creativo que explicaba antes, cuando te viene la inspiración, digamos, desde el lado más instintivo, desde los arquetipos que hablaba Jung, ¿no? del inconsciente, cuando uno lo intenta, digamos, plasmar de alguna manera y lo baja, lo intenta intelectualizar, cree que ahí se está pervirtiendo un poco lo que es la idea, digamos, pura que te viene. Al intentarla explicarla, ¿no? Plasmarla de alguna manera, ya sea la técnica da igual. Sí. Sí. El proceso, in the creative process we have described before, when you get an intuition and you try to transfer it to your intellect, well, to make it work, are you not running the risk of faking the original idea? To modifying it and perverting it even? Always. Siempre. Ahí es el peligro. Because that is what I try to explain, is that you have the idea and you receive it and you have to translate it to your way of understanding, and that is always, let's say, concession and limitation. Que, bien, lo he explicado antes, que claro, siempre cuando tienes esa idea a nivel intuitivo, tienes que traducirla a tu nivel intelectual y entonces ahí corres un riesgo, ¿no? Entonces esto se puede traducir a lo que pasa, digamos, en lo cotidiano, de que yo hago mi interpretación de esa idea y cada uno de nosotros va a hacer esa reinterpretación personal, digamos, de la misma idea. That, then, is it that what would happen is that you, the person who got the idea, makes his own interpretation of that idea, and then the people that look at the work coming out of that interpretation will make their second tier of interpretation of that original idea? Yes, but, and that is a very important one, the but, is that if you are able to get in the intuitional, inspirational mode, mm-hmm. Yeah, you can bypass a lot of things. I will show you in my diagram. Will translate. Sí, pero este pero es muy importante. Cuando tienes esa intuición, esa inspiración que te llega la intuición, tienes que
ponerte en el modo de intuición, sí. Y bypassar y bypassar lo que es el intelecto, ¿no? Yeah. So this is the original idea. No lo repito. Yeah. The architect. Este es la idea original. Yeah. This is what the artist receive. Esto es lo que el artista recibe. And if it is a good receiving, then you receive it in here. Y si es una buena recepción, lo habrá recibido a nivel de inspiración e intuición. He is using his intellect for the paper, the paint and the type of brushes. Él utiliza su intelecto para decidir los materiales con que lo va a plasmar. Yeah. But by painting he is doing two things. Pero al pintar hace dos cosas. He puts it on the paper. Lo pone sobre el papel, sobre el lienzo. But in his thinking, in his this part, yeah, he is, how you say that, making that idea clearer and clearer. Y lo que está haciendo en ese nivel de intuición es clarificar y clarificar más la idea, yeah, al mismo tiempo. Yeah. So, and the observer, yeah, el observador, he can look here on the painting. Él mirará la obra, la pintura. But he can use it as a start, as a trigger. Y lo puede utilizar como algo que detonador. Un detonador, exacto. Yeah. To from here go immediately to here, to here. Para ir inmediatamente a la parte de intuición del artista y de la idea original. Yeah. You see, and that is depending on the development of the artist. Eso depende de la situación de desarrollo, de evolución que tenga el artista. And from the development of the artist. Y the observer. Sí, yeah, del observador. Yeah. A nivel de evolución que se encuentre. Yeah. Entonces nunca vemos la realidad. Estamos interpretando. No. We never will know. Nunca lo sabremos. Estamos interpretando. We always interpret the reality. Even if you are a Buddha or a Dhyani Buddha, yeah, their reality is for us absolute real. But it is their reality. Sí. Incluso para estados de Buda Dhyana, pues su realidad es su realidad. Y nosotros la percibimos. Para nosotros es real, pero real, sí, no deja de ser su realidad, su la realidad, de ellos. Sí. Sí, sí. And the ultimate one, it's the first fundamental of the secret doctrine. Is that? The first fundamental principle of es the secret. Es el principio fundamental del primero, de la doctrina secreta. So, there is no consciousness what is able to make a complete concept of that. Y no hay una conciencia que sea capaz de hacer todo, que abarque todo el conocimiento en su totalidad. So I will show you here, let's say a little bit general overview to give you the impressions from what was going on in Europe on art stimulated or fundamented on the theosophical ideas. Ahora voy a hacer una exposición sobre impulsos, ejemplos en Europa de arte inspirado a partir de las ideas teosóficas. You see very clearly that since 1888, veréis muy claramente que desde 1888, by publishing the secret doctrine, cuando se publicó la doctrina secreta, special in the art world, especialmente en el mundo del arte, designers, de los diseñadores, thus there was interest to read and study it. Yeah? Había un interés por leerla, y estudiarla. And then we see that the theosophical idea is stepping away from just the materialistic impressions and going more to the spiritual. La idea teosófica es apartarse de la concepción materialista y ir hacia la concepción espiritual. In art, in parallel, en paralelo, en el mundo del arte, yeah, they step away from the concrete
to the abstract. Se alejaron de la cosa concreta para ir hacia la concepción abstracta. And then they strive for the universality in color and form. So that means reducing the amount of colors, like Piet Mondrian was doing, and also reducing all the different type of shapes, but coming back to the basic shapes. Sí, entonces se esforzaron para encontrar esa universalidad en los colores y formas, lo cual redució el número de colores y formas a las esenciales. So, reducing to the essence. Reduciendo hacia la esencia. Prime colors and straight lines. Y, los colores primarios y las líneas rectas. So here you see some examples from the reduced colors and, let's say, more minimal lines in it. Yeah? Algunos ejemplos de reducción de colores y de líneas esenciales, reducción a líneas esenciales. This is called the French School. Esta es una escuela francesa. On Brittany, Pont Aven. En Bretaña, Pont Aven. Yeah? And they were special focused on these ideas. Gauguin was sitting there. Gauguin. Gauguin, yeah. Sí, Gauguin era uno de ellos y había un enfoque especial en estas ideas. Yeah. And Van Gogh was coming there. Van Gogh estuvo allí un tiempo. Yeah. And here you see also some example of this. It is not the most beautiful, but if you get the point of my lecture, it is not problem. No, quizá no es lo más bonita, pero si habéis entendido mi exposición, no sería un problema. And here you see Picasso. Este es de Picasso. And here is a special story behind it. Y hay una historia a propósito de esta obra. Picasso was studying in Kabbalah, Theosophy. What was it name the group? Martinism. Martinismo. Martinismo. Martinismo, un grupo de teosófico. So he was meeting someone. La Cábala. And he was just studying in with Cézanne and other people in that group. And he makes this painting. Y que este había también otra gente como Cézanne. Yeah. Y hizo entonces esta obra. Let's see what is the name of this painting. Le Demoiselle d'Avignon. Yeah. That painting was having a number of names. First they were thinking it was from a brothel. Pensaron varios nombres para dar esta pintura. The Romans honored it, Picasso was a little bit known about that. Yeah? And that was one was? Known. Picasso was known that he was visiting this type of institutes. Ah, porque tenía una reputación Picasso de visitar este tipo de lugares. But then one of his study friends from Paris was coming in. Entonces viene un conocido de París, un gigante. And he see these paintings and he start laughing. Y vio esta pintura y se empezó a reír. Because he saw immediately that Picasso was using these shapes as the Hebrew letters to express the name of God. Porque vio que con las formas de estos cuerpos expresaba las letras del alfabeto hebreo para el nombre de Dios. But it was never becoming popular, and it was standing there, and one of his other friends having an art shop. Y bueno, era una obra que estaba siendo muy popular y un amigo suyo que tenía una galería de arte. Was forced by his friends to buy it. Fue forzado por sus amigos a comprarla. Yeah. And that is the reason that we still have it. Yeah? Y gracias a ello todavía hoy la podemos disfrutar. So you have to study a little bit Hebrew to see the three or four letters. Hay que estudiar hebreo para distinguir las tres o cuatro letras hebreas. In Belgium, a lady was doing a PhD in art on this painting. Hay una mujer en Bélgica que hizo un doctorado acerca de esta obra. Because she was able to buy the library of that study group in Paris. Porque pudo comprar toda la biblioteca de ese grupo de estudio en París. Yeah, and the archive.
So she had all the material to work it out. Y tenía así acceso a todos los materiales para entender lo que hay detrás de esta obra. So that is then Piet Mondrian with his evolution. Yeah. Este es Mondrian con su evolución. Obra de evolución. Y diciendo I got everything, todo venía de la doctrina secreta. Yeah. And then this shapes. Estas formas, es un autor. This is a very famous chair. Esta es una silla muy famosa. Mm-hmm. From Rietveld. Rietveld is his name. He was also one of the Style members. Era uno de los miembros del grupo de Style. Yeah. Yeah. So, and that was his way of expressing this art. Yeah. El diseño tiene que elevar la sociedad, el ideal de una armonía universal y la simplicidad última y la abstracción. Yeah. You can ask yourself if it is a nice chair, but that you should try it. Quizá nos podemos preguntar si es bonita o no, pero hay que probarlo. Yeah. So another one is Kandinsky. Otro es Kandinsky. Yeah. He's original from Russian. He was coming to German. Y originalmente era ruso y se emigró a Alemania. And then he was coming in contact with all the ideas of Bauhaus and so on. Y allí se puso en contacto con Bauhaus. Yeah. Here's another one of him. Esta es otra obra suya. And he was group of what is called the Blaue Reiter. Y era grupo el Blaue Reiter, el jinete azul. Yeah, and Paul Klee and all the other ones were also members. And Paul Klee y los otros también eran miembros de este movimiento. So this is the start. Walter Gropius. Walter Gropius fue fundador del Bauhaus. Vamos a crear juntos el nuevo edificio de del futuro, que será todo en una forma, arquitectura, escultura y pintura. Transformar la sociedad inspirando a través del diseño, no evitar no verdades o mentiras, lo que sea, y ornamentaciones, fusión entre arte y artesanía. Yeah. This was the last one is a very important one. You are only able to study on Bauhaus if you are also doing the workshops, the ateliers, by creating yourself your designs. Sí, que en el sistema de educación de la Bauhaus que crearon, era muy importante que antes de expresar el arte se tenía que trabajar en talleres de artesanía para trabajar la manualidad. Yeah. So that means that a full, let's say, grown artist is able to make his art. Yeah. Que un artista que crece tiene que ser capaz de hacer su propia arte, de crearla, de plasmarla. Paul Klee was then one of them. Paul Klee fue uno de ellos también. Eros, el futuro se duerme, ¿no? Slumbers, sí, se duerme dentro del hombre, queda dormido entre el hombre y tiene que ser despertado. Por ello, incluso un niño conoce a Eros. So that means what he says that the future is sitting in ourselves, is sleeping, you can say. El futuro está dormido en nosotros mismos y hay que despertarlos, lo que está diciendo esencialmente. And we need to awake it. Tenemos que despertar. Yeah. That is what I show you by developing our intuition and inspiration. Yeah. Es lo que os he dicho antes de desarrollar nuestra intuición e inspiración. And it is not coming from himself, but that is a very important one. Even a child knows Eros. No viene de uno mismo. Incluso un niño conoce a Eros. And there you see that the condition, the mental condition of a child, quite often is more able to recognize what is fallible, because we are trained in the society by our study and our way of living, that we are really, how do you say that, we become
narrow and narrow. We get a lot of things from our culture imposed on us. This is the way you should do it. If you build a house, then in this way, that way. So that takes, in fact, the creativity away from us. Sí, que y así es que resulta que un niño percibe mucho más este arte que en una persona mayor que ya ha sido influenciada por la cultura, por la educación y tiene una visión más y más estrecha de lo que tendría que ser arte. Y eso destruye su creatividad. And he was becoming very popular. That he was working out this type of color interrelation. John Essington, este artista, pues fue muy popular porque trabajaba estas combinaciones de colores. And here you see some designs from Bauhaus. Algunos diseños de la escuela esta de Bauhaus. And that is according to our ideas of design nowadays. This is from the 1930s. Esto es de 1930 y se corresponde mucho al concepto de arquitectura de hoy. It looks very modern now. Porque parece muy moderno, pero es de 1930. And here you see an example of a beach house. An example of a from a beach house. A beach house, una casa de playa. And this is from the exhibition in Barcelona, 1929. Esto es de la exposición mundial de Barcelona de 1929. Sí, sí. Yeah. And then is the school in the 50s, what was a type of reincarnation or renaissance of the Bauhaus idea after the war. Esto fue como una reencarnación, un renacimiento de la idea del Bauhaus en Ulm, en Alemania, el año 1950. And that is then the 10 rules. And where that guy is famous on is this Brown, and Brown was designing all this type of material, kitchen machines and so. Bueno, perteneciente a esta escuela, Dieter Rams, como os he dicho antes, desarrolló estos 10 principios del diseño y que, por ejemplo, la casa Brown, todos sus diseños de aparatos eléctricos, pues los basaba en estas reglas que veis ahí. And of course, this is also based on the golden ratio. Esto está basado en la proporción áurea, este diseño. And this is a summary to see how the interreactions was of all the different artists and schools. Y esto es un sketch, un resumen de todas estas escuelas de arte que surgieron y cómo se influenciaban y unas surgieron de otras, etc. So, if you have questions, feel free. Si tenéis más preguntas, este es el momento. This is for visiting a country with a lot of symbolism legacy, such as Egypt, she mentioned, or Tibet. In order to appreciate all the symbolism you are going to see there, what kind in not only the art, but in the food, no, es dicho alimentación también. Sí, ejercicios o prácticas que nos recomiende para tener nuestra conciencia más elevada y que podamos captar a nivel más allá del intelecto, ¿no? Que comentaba para poder pasar. What kind of exercises, drills, whatever would you recommend to raise your consciousness so that you appreciate the symbolism? Study philosophy. No, it sounds funny, but it is really true. Parece un chiste, pero no, es verdad. Mids, you study theosophy, as I try to explain, trying to understand the general principle. Pero cuando estudies, no pierdes de perspectiva el principio básico. Yeah. And then, if you have the principle, you can much easier understand all the details. Cuando tienes ese principio básico de la teosofía claro,
comprenderás mucho mejor los detalles. Yeah. And for me, everything what you study should be checked on the three fundamental principles of the secret doctrine. Y todo lo que estudies siempre tiene que ser comprobado con los tres principios básicos que encontrarás en la doctrina secreta. Yeah. If, for instance, if you come to the conclusion by studying a certain chapter that something can, how you say that, disappear. Por ejemplo, estudiar un capítulo concreto, pues llegas a la conclusión de que algo desaparece. Yeah. Then you should realize that if you go to the first fundamental principle of the secret doctrine. Entonces, tienes que darte cuenta cuando vas al primer principio de la doctrina secreta. Yeah. But never will disappear. Never anything will disappear. Que nunca nada desaparecerá. Because infinite is infinite. And if you are able to take something away from infinite, then it is not infinite anymore. Que infinito es infinito, y que si intenta sacar algo del infinito, ya no es el infinito. Acabáis en contradicción. So, and then of course, if you want to be an artist, that you have to train yourself to train in that way that you are able first to receive the archetypal ideas and then to express them in a certain way. Yeah. Si but quieres, that can be in training for a very long time. Yeah, for a very long time. Yeah. Que, por ejemplo, si quieres ser artista, primero tienes que adiestrarte a ver, a captar esos arquetipos y luego adiestrarte a cómo expresarlos. Esto puede ser un proceso que lleve mucho tiempo. Imagine yourself that if I want to be a very nice, let's say, a piano player, I think for me, optimistic, it will take three incarnations. Por ejemplo, si yo tuviera el objetivo de ser un pianista muy bueno, pues seguramente me llevaría tres encarnaciones. Siendo muy optimista. Siendo muy optimista. But on the other hand, I can tell you, I was studying theosophy very much also in my, let's say, technical career. If there is one thing what has helped me to understand the technical development in physics and electronics where I was working in, was this theosophy. Because theosophy have always stimulated me, trained the principles. Sí, porque en mi carrera técnica he tenido que estudiar física y electrónica, principios relacionados con la física, con la electrónica, y lo que realmente me ha ayudado a comprenderlos en profundidad ha sido la teosofía, porque siempre me remitía al principio básico. To give you an example, I was working in the European space business. If you take the secret doctrine and you study Blavatsky, Peruger, and so on, and you compare that what the science and the physicists have for ideas nowadays about the universe. Por ejemplo, si estudiamos la teosofía y comparamos lo que la ciencia y la física moderna ha descubierto, there are miles away from the original ideas. Está muy muy alejado de las ideas originales de estas ciencias. Although what they discover, yeah, in science is very much lining up with theosophy. Y lo que se ha descubierto más recientemente en estas disciplinas de la ciencia está muy cercano, yeah, a los principios teosóficos. The only thing where they absolute are on another track is their interpretations. Lo que está muy desviado el uno del otro es las interpretaciones. Yeah. So, I hope it helps. Si antes ha enseñado varios ejemplos de artistas que en su proceso artístico han tenido una búsqueda de quitar, de llegar a la esencia, ¿no? De eliminar cosas. No sé si es un paralelismo que hago yo, pero es la pregunta, si tiene algo que ver con lo que ha explicado su compañera esta mañana en los diferentes, no sé si lo digo bien, estadios del álmico, de quitar, digamos, la...
cuando uno pasa al umbral, quitar las personalidades, ¿no?, de las diferentes vidas y quedarse con esa esencia, con eso que construye, sí, más que nos eleva. Okay, to you have mentioned in your exposition about all these artists that go only to the essence, the archetypes, and we are very close to the theosophical idea because of that. And he is relating that to your wife's exposition this morning, if it had a relationship, that's the question, with the five stages where you leave your personality behind and you climb up in the more subtle and lofty levels. Mm-hmm. Absolutely. Absolutely. Otra pregunta. ¿Cómo llega un ingeniero aeronáutico a la teosofía? ¿Cómo llega un ingeniero aeronáutico a la teosofía? How is it that an aerospace engineer went to theosophy? You want to have the long of the short story? ¿Qué quieres? ¿La historia corta o la larga? You know, I started to study out of the tradition where I was raised by 16. By 16. Yo empecé a estudiar cosas fuera de la tradición en la que había sido educado a partir de la edad de 16 años. And that happens because I learned a person to know and to work with. Porque eso pasó porque conocí a una persona y trabajé con ella. He was stimulating me very much to solve for my questions in very general, let's say, literature. Yeah? Y él me ayudaba a resolver preguntas que tenía en mis lecturas de literatura general. And one of the main questions was for me, how is it possible, I was raised in a Christian family, how is it possible that millions of people having it wrong? Having it wrong. Ah, wrong. ¿Cómo puede ser? Porque yo tenía una pregunta básica, es ¿cómo puede ser que tantos millones de personas estén equivocadas? So I started to read and to study, and then I was studying in Buddhism, Mahayana Buddhism. Y entonces, buscando y leyendo, fui a parar al budismo Mahayana. Yeah. And that appeals very much to me. Y esto me atrae mucho. Yeah, I was really coming at home. Yeah. Esto me vino, lo integré. Yeah. And once after we were married, we were on holiday, and I was sitting in Switzerland on a terrace and was reading a book about Buddhism. Y después de casarme estábamos un día sentados en la terraza en Suiza y estaba leyendo un libro de budismo. Yeah. And then another Dutch person passing by. Y otro holandés que pasaba por ahí. I didn't know them. Que no lo conocía. And he asked me, "Do you like Buddhism?" ¿Te gusta budismo? Le preguntó a él. Sí, of course. Otherwise, I'm not reading it. Yeah. Yeah? Por supuesto, si no, no estaría leyendo. And then he said you should come to us. Entonces tendrías que venir a nosotros. And we did. Y lo hicimos. And here I am. Y aquí está. But then, of course, I was studying in theosophy, including with my, let's say, a technical career, studying in physics, electronics, and so on. And that combination what trains me so much to study principles instead of details. Sí, y luego vino la teosofía y estudié mi carrera técnica y lo que tengo yo de la teosofía es que voy a lo esencial, a los principios básicos, no los pierdo de vista. No los detalles. No tanto los detalles. To give you an example, the most modern iPhone on the moment. El móvil más moderno de ahora has nothing new if you look to the principles. No tiene nada nuevo si miramos a los principios. Yeah? The only thing what they do is find more, let's say, better way to integrate the fundamental principles. Lo único que hace es esos principios fundamentales busca de integrarlos de una manera más eficiente. Yeah. So, I'm still quite modern. Es que es moderno. Voy a intentar expresar. ¿Qué piensa él de lo que voy a decir y vas a traducir todo su acuso porque no va a ser así? No lo oímos. Sabiendo que
El universo. ¿Puedes hablar un poco más alto, si te importa? Un poquito, sí, sí, sí. O levantarte, sí, gracias. Gracias. Partiendo de la base que el universo es algo armonioso, es lo que tenía que ser, es puro, puro armonía dentro del caos, yo digo, ¿cómo después de 17? Partiendo de la base. Yeah. Taking into consideration that the universe is harmonious, and this is trying to go away from the chaos. At the same time, it contains the chaos. Okay. At the same time, contiene el caos. Okay. Then, sabemos que el arte. No tiene simetrías, pero el arte, al observarlo, de pronto te inspira armonía o te inspira caos. Incluso te puede inspirar cómo estaba la situación mental o emocional del pintor en el momento en que lo pintó. Ah, digo, espera. that art has no symmetries, you said. Yeah, has no symmetries, but it inspires either harmony or chaos, and you could even guess which was the mental condition of the creator, of the artist, of that work. What you think about this? Because it's contradictory, no? I think, but. ¿Qué piensas de ello? Porque espera, hay una simetría dentro de la asimetría. ¿Cómo lo expresaría él? Since he said before, see, since he said before that art has no symmetries, is there a symmetry within the asymmetry to explain this? Contradiction? No, I first think that art has symmetry. Art has symmetry. There is symmetry in art. En el arte hay simetría. ¿Por qué? The golden ratio is. Por ejemplo, la proporción áurea es una simetría. Pero tú has dicho que no. ¿Has entendido bien? Muchas veces no tienen una simetría, pero todo y no teniendo una simetría como un marido con una palmera. Sí. Más cercano y no tiene simetrías, pero al mismo tiempo expresa, inspira a la armonía, a la belleza. ¿Qué tiene que decir respecto a eso? Yeah. So that when you design a landscape or something, there is no symmetry there, but it inspires harmony. When you see the work, it inspires harmony. And apparently there is a contradiction between the lack of symmetry of the work, if it tries to reproduce nature in a way or another, express nature, and the inspiration or the longing for harmony that the work inspires. ¿Sí? ¿Más o menos? I think what you should realize is that to get harmony expressed, that requires a certain state of development. Lo que tienes que darte cuenta es que hay una armonía que intenta expresar express a level of development. Un cierto nivel de desarrollo. Yeah. If you look nowadays to humanity, si miras hoy a la humanidad. We don't express harmony. No expresamos armonía. Yeah. Chaos. Caos. Yeah. Más bien. Yes. That chaos is based on individual karma, desire. Ese caos está basado en karma individual. Yeah. And it doesn't need too much thinking. No hace falta pensar mucho. To realize that if we start to live in harmony with each other. Que si empezamos a vivir en armonía los unos con los otros, yeah, with space of individual, let's say, taste, con dando espacio al gusto individual, with respect for others, y el respeto a los demás,
that we in a much better condition than we are now. Que tenemos una condición mucho mejor que la actual. Especially from theosophical point of view, you know that the problems you don't solve in this life will not go away. You have to solve them in the next life. Y sobre todo sin olvidar el punto de vista teosófico que los problemas que no podemos resolver en esta vida pues los tenemos que resolver en la siguiente, los siguientes. Why not start now? ¿Por qué no empezar ahora? There was a time that it was almost impossible that people from the theosophical side of Loma were giving lectures by people theosophical society LDI. Había un tiempo en el que los miembros de la teosofía que él pertenece no podían dar conferencias a los miembros de ADIA. Why? We think that there was a difference. ¿Por qué? Porque pues que había una diferencia. Yeah. And now, the last, let's say, what is it, 15 years? 15. We were much more together. Y ahora, en estos últimos 15 años, estamos mucho más cercanos. And we have very nice conferences. Angelus was in Berlin with all the other theosophical groups. Y podemos dar conferencias, por ejemplo, con Angelus estuvimos en Berlín y allí vimos, impartimos. And we had a great harmony. Y hay una gran armonía. And a great result. Y resultados muy positivos. So, and that is the one thing you always will see in nature. If you start looking in details, you see always free will and not always complying with the higher harmony. Sí, pues esto es lo que pasa, es miras la naturaleza y te focalizas demasiado en los detalles, entonces no hay esta free will, este libre albedrío, ¿no? Free will and, yeah, and harmony. Y armonía. Yeah. So there is a difference here. Hay una diferencia en ello. And that is the process of evolution and learning. Yeah? Hay un proceso de evolución y aprendizaje. Yeah? It's what we are going through. Y eso es en el proceso en que estamos. Yeah? And that is true for humanity. Eso es verdad para la humanidad. And that is true for the bigger part in the universe. Y esto es así también para la parte más grande del universo. And it is also the sub parts. Y también es así para las partes inferiores. Quantum mechanics and so on. Yeah. En la mecánica cuántica, por ejemplo, sus partículas. But the thing is, if you focus a little bit, or you zoom out a little bit, you always see the general laws apply. Si eres capaz de focalizar desde la distancia, entonces no pierdes de perspectiva los principios básicos que decía. What we discovered in the Picasso Museum, why Picasso makes the funny faces. Yeah. You know, if you go here to the very famous Picasso. Sorry, they have asked me to translate what you suggested. Well, I get just an order. Suggestion. Ha sugerido que explique lo que va a explicar. Que explique por qué en algunas obras de Picasso hay esas caras tan divertidas. Lo va a hacer. Let's see. If you go to the museum, the Picasso Museum, si vais al Museo Picasso, you will see this as one of the paintings. Veréis esta cara, por ejemplo. Yeah? And there is a whole series of paintings. Hay una serie de pinturas parecidas. Yeah? And you should have a close look on the asymmetry of the face. Y si veis bien, veréis que las caras son asimétricas. Yeah? And that is true for all of us. Esto es así para todos nosotros. Yeah. If you make a picture of your face, si haces una foto de tu cara, tomas una foto de tu cara. You cut it in half. La cortas por la mitad. Yeah.
and you put two left sides and two right sides together. Y ponéis dos lados izquierdos y dos lados juntos, los intentáis unir. Then you will have a very intellectual one and a very dumb one. Una más desarrollada y una menos desarrollada. Yeah. And that is an example of the asymmetry in our character. Esto es un ejemplo de la simetría en nuestro carácter. Yeah. If you look to the let's say Tibetan art of Buddhas. Si miráis al arte tibetano de Budas, yeah, they are extremely symmetric. Ellos son extremadamente simétricos. Yeah. And if they are placed in a hierarchy of other Buddhas, y si están en un lugar, una jerarquía de otros Budas, it is always symmetric. Siempre es esa distribución de Budas simétrica. So what you see in the museum is a type of evolution in the paintings and that person, what is becoming more and more asymmetric. Y entonces veis que hay una evolución en las pinturas que es una evolución cada vez más asimétrica. Yeah. And what is Picasso doing there? He shows the evolution and the development of that person. Y lo que Picasso está mostrando allí es la evolución de esa persona. Yeah. And this is the last one. Y esta es la última. Yeah. So he tries to express two facets, two aspects of one person in one painting. Intenta explicar dos aspectos de la misma persona en la misma pintura. Yeah. La misma imagen. Keep in mind, if you are a full evolved human being, Buddha. Si tened claro que si sois un Buddha perfectamente evolucionado, then you should be symmetric. Entonces tenéis que ser simétricos, perfectamente. Because in every state of evolution, you need the lower part and the higher part. Porque en cada estadio de vuestra evolución necesitáis la parte inferior y la parte superior. Yeah. And when you are in, let's say, in harmony, the higher part used and control the lower part. Y cuando estás en armonía, la parte superior conforma y complementa la inferior. And if you are in disharmony, it is vice versa. The lower part controls the higher part. Y cuando estás en esta armonía es un proceso viceverso. La cuando estás en desarmonía. Ah, en desarmonía. Entonces la parte de abajo controla la parte superior. Entonces es como la asimetría muestra la dualidad. La asimetría. La asimetría. La asymmetry is a way to show the express the polarity. Yeah. Let's say the personality and the divine. Sí, que es como la personalidad y lo divino. Because it's yet a child, you see the reincarnated part with an open eye, and the child, the beginning vehicle, just has a round small eye. And when he paints adults, they have both eyes. So the personality has an eye open, and the individuality has an eye open. So it is much more beautiful to look at when you know what he tries to paint. Yeah. Yeah. Sí, dice que en la evolución de estas caras, la del niño, o de la niña en este caso, el un ojo lo tiene abierto y el otro cerrado, ¿no? Y que esto intenta expresar. En cambio, cuando es adulto ya tiene los dos ojos abiertos, ¿no? El individual y la personalidad, mientras que cuando eres niño, uno está cerrado y el otro está abierto porque está en el proceso de reencarnarse y empezar, ¿no? La evolución en esta vida. You are very much impressed in the museum because something what we not expected. There is a frame of a painting, just a frame. Una cosa muy curiosa que les impresiona es que hay solamente hay un cuadro, el marco del cuadro, pero sin cuadro. Yeah. And on that frame, he draws all the faces of our human being going to Kamaloka, to Devachan, and coming back.
y que en el marco dibuja o pinta todos esos seres que van al Kamaloka, en el Devachan y luego vuelven para abajo, a encarnarse. Me gustaría que si pudiera explicar o bueno, que si está de acuerdo en todas las terapias que se hacen de los diferentes tipos de arte, de cromoterapia, musicoterapia, arterapia, todas estas, a ver qué opina él de todo esto. So she would like to know what's your opinion about all these color therapies, like color therapy, musical therapy, art therapies. Well, I think they can be very effective. Pueden ser muy efectivas. Yeah, but not, let's say, there is no medicine for everybody, the same medicine for everybody. Sí, que la medicina no es la misma para todo el mundo. Yeah. It's like homeopathy. Es como la homeopatía. Yeah. You have to find your particular material. Has de encontrar la sustancia que te va bien. And it is with therapies exactly the same. Y con las terapias es lo mismo. Yeah. Even with a normal doctor, it is the same. Incluso con un doctor normal, convencional, es lo mismo. Yeah. If you have no contact with your doctor, better look for another one. Si no tienes un contacto con tu médico, mejor busca otro, ¿no? En una proximidad. Y después también lo referente a los rayos. También muchas personas que estamos dentro estudiando, también los distintos artistas de distintas, músicos, de pintores, de escritores, cada ser corresponde a un rayo, ¿no? Aunque no tengamos puro rayo. Pero, por ejemplo, pues no sé, se habla de que Beethoven es el quinto, que es tal, que esto él sí lo contempla. This is about the cosmic rays of the universe, the seven cosmic rays, if each individual corresponds more, not in a purely way, more to one ray than another, and perhaps for artists or music composers, this is more obvious. What do you think about this statement? Yeah, I think, of course, there is the seven very general characteristics. Son siete características muy generales, muy generalistas. But I think what is true for artists and designers is the whole, let's say, education and the whole growing up is very important, maybe even more important than on which ray you are hanging. Yeah? Sí, que es más importante de cuál es tu rayo más influente en toda la educación y todo el proceso de adiestramiento de ese artista para llegar a plasmar esas ideas que nos hablaron. Yeah. Because if you have a parent who will say, don't make drawings because you are not good in it. Yeah. Porque si tienes unos padres que te empiezan a decir, no dibujes, que no es bueno para tu futuro. Yeah. Then you're closing off this way of expression and the training for it. Entonces están cerrando la puerta a ese niño para que exprese eso que lleva dentro. You should always stimulate. Siempre tienes que estimular. Because in life you have to answer questions what are maybe very new and very uncommon. Porque en la vida tendrás que responder a preguntas que son muy novedosas y poco comunes, ¿no? So then you have always to think outside of the box. Siempre tienes que pensar fuera de tu zona de confort. ¿No? Your own individual box. There is why you have to go out. Tienes que salir de tu zona individual y pensar fuera de ti mismo. Roberto. Así como en la teosofía hablamos de lo concreto que es lo, el plano más mundano, y de lo abstracto, que ya es un plano elevado. En el arte se produce que hay también arte abstracto y arte más concreto. ¿Tiene alguna similitud? Esto sería útil hablar de esto. ¿Sería útil que tuviera su opinión respecto a eso? The same way that in the theosophical teachings we speak about the concrete principles and about abstract principles, he sees the same thing in art, concrete and abstract.
and if there is a parallelism, and we should see as you know, the better you are trained in the higher aspects of your thinking. Cuanto mejor estás adiestrado, entrenado en el pensamiento superior, the better you are able to express that principle in a type of manifestation. Estás mejor equipado para expresar esa idea en ese, esa idea en ese nivel. And that is a matter of training. Y esto es una cuestión de entrenamiento, de adiestramiento. Yeah. So. Llevamos 2 horas y media. Sí. Creo que deberíamos parar aquí. Esta es la última pregunta, va. La última. Gracias. Yo tengo miedo al agua. Podría tener miedo a otro elemento de la naturaleza, al viento, al fuego. ¿Hay algún artista que tenga intención en el agua que pueda ayudarnos a los que tenemos miedo al agua? ¿Algún artista que trabaje el agua que nos... But she is afraid of water. Yes. Okay. Then she is asking if there is an artist that has worked the water element in his works, and if that works could help her to overcome this fear for water. I think you can better start training yourself in the swimming pool. Que mejor que te entrenes en la piscina. Yeah, I'm serious. No, no, le dice que no es una broma. Yeah. On a very step-by-step gradual way. De una forma muy, muy gradual. Yeah. That is, I think, very effective. Yo creo que esto sería lo más efectivo. Thank you, Herman. Thank you, Joke, for your extraordinary collaboration and input in our group. Gracias, Joke. Gracias, Herman, por esta aportación tan extraordinaria que habéis hecho hoy para todo nuestro grupo. Esperamos que esta es la primera ocasión de colaborar, de que vengáis a enseñarnos cosas. Esperamos que no sea la última. This is the first time you give us such great ideas, and we hope that this is not the last one, and that will be other ones. We are really grateful from Ram Arjuna and the Spanish section that you accepted gently to come and share with us your knowledge. Así que, desde Ram Arjuna y desde la sección española estamos muy agradecidos de que aceptaran venir y compartir con nosotros su conocimiento. Gracias una vez más a Ram Arjuna por facilitar este encuentro, y espero que en el futuro tengamos otros. Muchas gracias. Thank you all very much.